Bueno, hemos recibido recursos informáticos, 10 netbooks y un amplificador. Estos recursos se van a sumar a los ya existentes en la institución, así que estamos felices. El monto es muy importante, digo, para la escuela hubiera sido muy cuesta arriba adquirirlo, ¿no? Sí, por supuesto. El monto de todo lo que es informático es elevado, entonces, por supuesto que hubiera sido muy complicado adquirir de una sola vez 10 netbooks. Bien. ¿Los chicos tienen una materia que se llama informática, se llama computación, o cuál es la modalidad? Los chicos en la Escuela Sarmiento no tienen el área de computación, pero sí se plantean desde las distintas áreas situaciones de enseñanzas con la utilización de las TICs. Bien. La idea es trabajar ahora en las aulas con la mayor digitalización posible. Entonces la idea es una notebook por curso, ¿no es cierto? Y tener un televisor portátil. O sea que según la actividad que por ahí realizan los docentes, contar con un televisor que no teníamos. Y es un smart, o sea que lo pueden utilizar con HD, con internet, con todo, exactamente. Pensaba, ¿cuán difícil es a veces para las escuelas, no sé, desde los organismos coescolares como una cooperadora o con recursos propios, acceder a una computadora, recibir en el día de la fecha 5? Es una muy muy buena noticia, tres. ¿No? Tres. Una para cada aula, porque tenemos primero, tercero y quinto, o sea que una por curso nos cae espectacular. Ya teníamos dos proyectores, un proyector más, entonces cada aula, digamos, va a contar con su equipo completo de proyector, la notebook y bueno, y la que necesite el teléfono. Así que a instalarla rápidamente. Ni hablar. Armar ahora, digamos, el mueblecito para trasladar todo esto, ¿no es cierto? Para que sea la forma más práctica, dinámica y aparte, bueno, con todo lo que es cable, conexiones y demás, ¿no es cierto? Que esté todo en un solo lugar. Y con la importancia que tiene para el adulto mayor amigarse con la tecnología. Digo, esta historia, que costó muchísimo. Ustedes han hecho un trabajo minucioso, pormenorizado, más en época de pandemia, donde a la fuerza tuvimos que acostumbrar. Sí, ni hablar. Entonces, bueno, así como fue a la distancia, ahora será en las aulas y, bueno, sí, ojalá no tengamos que volver a la distancia, pero bueno, contar con los recursos, ¿no? Siempre es muy bienvenido a cualquier tipo de ayuda y todo lo que sea material tecnológico. Bueno, todas las instituciones sabemos que sufrimos mucho el año pasado por algunas ausencias, algunas carencias, así que poder tener el mayor equipamiento tecnológico siempre es bueno y más en esta época, ¿no? Seguro. Así que bienvenido. Bien. Florencia, ¿y qué recibieron puntualmente? Una pantalla portátil para el proyector, una impresora, sí, con escáner que estábamos necesitando, porque no teníamos para hacer fotocopias y demás, y un elevador de señal, porque tenemos en el fondo, digamos, las aulas que quedan más al fondo, no les llega la señal de Wi-Fi, y bueno, la señal siempre les es útil poder usar ese recurso. Es un problema que pasa en todas las casas, me imagino cuánto se potencia en un establecimiento educativo donde las aulas, digo, el establecimiento es grande, son distantes y hoy es indispensable la señal de internet. Sí, para la señal es una herramienta muy útil. Y muy importante. Mariel, ¿ya pensaron dónde se pone la pantalla? A priori parece bastante, de una dimensión bastante importante. No, estábamos mirando eso, porque proyector tenemos hace tiempo y usamos en pared como todo el mundo. Pero bueno, nos parecía que podíamos complementarlo bien con la pantalla, inclusive porque ahora tenemos muchas paredes con mobiliario, entonces ya nos quedaron como pocas paredes para usar, para proyectar. Entonces decíamos, bueno, una buena pantalla. Nunca imaginamos las medidas, tampoco pedimos medidas, solo pedimos pantalla. Así que bueno, después veremos dónde la ubicamos. Mirá, nosotros necesitábamos mejorar el tema de conectividad en la escuela, así que ese fue el pedido. Pero bueno, es esto y son tantas otras cosas, ¿no? Los chicos de cuarto y de quinto están trabajando en lo que es desafío eco con el auto eléctrico y ese desarrollo que si no fuese por el apoyo de la municipalidad para la escuela sería imposible, así que aprovecho para agradecer eso, que siempre la municipalidad se hace presente con el pago de la inscripción y entonces bueno, los chicos pueden tener el kit, cuando llega el kit empieza todo el proceso de reformular el auto para este año. Así que, bueno, siempre el gobierno presente, ¿no? Bien. Marcelo, y para los organismos coescolares, digo, es un respiro esto también, ¿no? Porque adquirir todo esto con recursos propios
es bastante engorroso. Sí, no se llega por dada la situación económica de todos, pero siempre bienvenido es y una ayuda es bienvenida. Ya que Cooperadora siempre está luchando para conseguir tecnología para que los chicos puedan llevar adelante.